encantó y es un maquillaje que me pidieron. En un video atrás me escribieron en los comentarios que quería que hiciera, que querían que hiciera un maquillaje en tonos verdes, perdón, tengo agua por aquí. Así que este fue el look que recreé. Es un maquillaje súper fácil, súper, súper sencillo de hacer. Así que, bueno, vamos a empezar con el video. Y, ok, no. Primero, antes que nada, quiero decirles, sí, me cambié el look. He cambiado como mucho de look últimamente. Y es que para los que me siguen desde el principio de que creé el canal, yo me planchaba o me... Sí, me planchaba el cabello. Y es algo que no quise volver a hacer. Y llevo un año en en la transición de volver a que mi cabello sea así. Y ya casi lo estoy logrando y he tenido que cortarlo mucho. Pero bueno, eso ya es un video aparte. Si ustedes quieren que yo haga un video sobre la transición de mi cabello, pueden escribírmelo en los comentarios. Y vamos a empezar con el video para no seguir hablando más. Simplemente quería como enfocar el video en el maquillaje de ojos y de labios, que a propósito, estos labios me encantaron, son muy al estilo de Kylie Jenner y de verdad creo que este look me encanta muchísimo así con este cabello así. Y para los que no saben, a mí no me gusta peinarme y para las que ven mis videos desde mucho tiempo atrás, saben que yo soy enemiga número uno de la peineta o de la peineta o de peinarme. Así que este look me encanta porque en las noches simplemente como que lo recojo y al otro día lo suelto y hago esto y listo, ya está. Así que no tengo que peinarme tanto. Y quiero decirles que sí, este es mi cabello natural, ya está así como
Crespitos, y perdón si miro hacia arriba, pero es que la pantalla está arriba. Ahorita ya no la tengo al lado, sino arriba. Y queda como mucho más cerca la cámara, pero tengo que dejar de estar mirando, yo sé. Pero bueno, chicas, espero les haya gustado. Chicas y chicos, sí, yo sé que me ven chicos también. Espero les haya gustado este maquillaje. A mí me encantó hacerlo. Y muchas gracias por pedirme en los comentarios qué video quieren que hagan. Discúlpenme por no haber subido video en tanto tiempo, pero el trabajo me tenía que en serio no podía. Así que se los estuve como escribiendo, diciéndoles por Snapchat un día que tuve tiempito y tampoco he tenido tiempo como de manejar muy bien el Snapchat porque es que mi trabajo me tiene en serio como solo para él. Así que he estado llegando tarde a mi casa. A propósito, estoy estrenando una nueva luz que la tengo aquí enfrente y me hace mucho calor. Pues no mucho, pero sí siento como más caliente el ambiente con todo este poco de luces. Pero espero que ya la luz haya mejorado bien porque en los videos anteriores se veía un poco naranja. Así que tuve que cambiarla por otra. Y espero se vean bien. Y pues nada, chicos, síganme en mis redes sociales que en alguna parte de la pantalla van a estar apareciendo. De igual forma, todos se los dejo en la caja de información, así que no se olviden pasar por ahí para ver todo lo que les dejo. Tengo Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram. Así que síganme por todas estas redes sociales si les gustó este video. Comenten en la partecita de abajo qué video quieren que venga, denle mi manito arriba obviamente y compartan con todos sus amigos. Un beso gigante para todos ustedes y espero poder seguir grabándoles más cositas que, bueno, pronto vendrán más regalitos para ustedes, pero bueno, eso sí se los cuento más adelante. Chao.